La visión del futuro que se presenta en esta lista es realmente increíble. Algunas cosas de esta lista cambiarán el mundo para siempre con tanta seguridad como el teléfono o la bombilla que lo precedieron. Desde muebles plegables hasta máquinas que lavan nuestra ropa e incluso ordenándola por nosotros. Estas son 15 personas que claramente viven en el 3021. Número 15. Mobiliario de cartón. ¿Alguna vez tuvieron que lidiar con todas las tensiones asociadas con una mudanza? Si no, considérense con suerte, porque este puede ser uno de los momentos más desafiantes y estresantes de la vida de una persona. Si están familiarizados con el estrés o incluso si no, imaginen lo fácil que sería empacar muebles de cartón como este. En serio, esto es algo increíble. Simplemente doble y tendrá un excelente material de embalaje. Despliegue y descubra su juego de sala. Increíble, lo sé. Estando desplegado en el suelo sería difícil saber que se trata de cartón y mucho menos que podría doblarse con un movimiento suave. Claro, los muebles de cartón no se pueden usar como una mesa. Estos artistas esperan que alguien con el conocimiento de los materiales pueda crear algo como esto con recursos más duraderos. Imagínense muebles de impresión 3D como este. Sería utilizable, confiable y barato. Este es sin duda un aspecto bastante futurista. Después de todo, los productos futuristas son generalmente una combinación del diseño y la tecnología disponibles en un determinado momento. Es posible que aún no se puedan doblar muebles de esta manera, pero con los albores de la impresión 3D es solo cuestión de tiempo, ¿no creen? Personalmente, no puedo esperar. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14. Nueva forma de cortar el césped. ¿Quién necesita al día de hoy una cortadora de césped? Con la era de los hoverboards ya sobre nosotros, siempre podemos tener una cortadora de césped a disposición. Este adolescente súper inteligente se vio obligado a cortar el césped y decidió tomar el asunto con sus propias manos. No puedo culparlo por su sentido del pensamiento, especialmente con mantras en mente como trabaja más inteligentemente, no más duro, que se nos ha metido en la cabeza. Bueno, no podemos culpar a este chico por seguir adelante con este dicho. Con solo 11 años, este niño ha obtenido unas increíbles 200.000 vistas. Ciertamente la hilaridad está presente aquí. Su hermana, que tuvo la gentilidad de publicar las imágenes, dice que se despertó con un dolor de la pierna ese día, pero que aún así quería ayudar a su madre. Este es el resultado de que él no se sienta bien, pero aún así quiere ayudar. Bien por ti, amigo. Muéstrale al mundo que todavía hay personas por ahí siempre dispuestas a echar una mano a los que están necesitados. Número 13. Matrimonio de realidad virtual. ¿Alguna vez han tenido un amor insaciable por alguien o algo con lo que te quieres casar? Con suerte, en el mejor de los casos, es una persona. Pero en este caso, este japonés amaba tanto a un personaje de anime que se casó con ella en una capilla real a través de medios de realidad virtual. Sí, hablo en serio. Incluso el sí quiero se agregó con una especie de sensación del mundo real, como podemos ver en esta imagen. Podemos decir que todo es posible en Japón. No es tan sorprendente considerando lo apasionada que es la gente por sus personajes de anime. Seamos justos, la gente se ha estado enamorando de los personajes de dibujos animados durante mucho tiempo. Si lo admiten o no, ese ya es un aspecto completamente diferente de la verdad. He conocido a muchas personas que odiarían esta idea y luego se meten en secreto en un armario para comenzar a besarse con su personaje de manga favorito. Ok, tal vez no conozco a nadie que haya caído tan lejos como para hacer una cosa en este estilo, pero entienden mi punto. El salón de boda fue realmente elaborado, aunque no tanto si se considera la ubicación. En el vídeo, el novio se pone unas gafas de realidad virtual y unos auriculares antes de pasar por lo que se podría describir como una boda típica. El sacerdote llega incluso a proclamarlos marido y mujer. Si han estado anhelando en secreto casarse con su personaje de anime favorito, diríjanse a Japón. Allí van a tener la oportunidad de hacerlo. Número 12. Foldimate. Lavar la ropa no es realmente una tarea tan difícil, al menos si se considera que contamos con el lavarropas. Cuando se trata de odiar este proceso, se puede referir a la parte de doblado. Pronto, el Foldimate llegará a los mercados minoristas y ya no tendremos que hacerlo. En serio, este invento es tan simple como parece. Este prototipo ha estado apareciendo en exposiciones desde 2018 y fue recién en este año que mostraron uno que funcionaba. La carga en la ropa produce una prenda perfectamente doblada en cuestión de segundos. Viertan una carga completa de ropa seca directamente desde la secadora en este extraño dispositivo y dejen que lo doble por ustedes. Piensen en lo fácil que sería el lavado de ropa, sin mencionar la mejora en la organización de los cajones de la mayoría de las personas desearían. Para ser justos, este bebé cuesta bastante dinero, por lo que no encontrarán uno de estos en cualquier casa, al menos no por un tiempo. Con un costo de casi $10,000, el Foldimate podría requerir una segunda hipoteca tan solo para pagarlo. El objetivo de la empresa es reducir el precio a menos de 1,000. Eso lo haría accesible para muchos, pero aún así estaría lejos de llegar a las masas. Número 11. Nueva pasta.
Aparentemente los noodles que ya existían no eran lo suficientemente buenos para este chef. Él se dedicó a estudiar la forma y la elaboración de los fideos desde que hizo su primera creación. Finalmente su diseño lo llevó a esta forma increíble. Y no es solo una forma fantástica, sino que está diseñado para contener más salsa y volver a caer en cascada en el tazón de una manera artística. La pregunta que deberíamos hacernos en este momento es si el mundo necesitaba una nueva forma de pasta. Esto es para que ustedes lo decidan. Yo solo les voy a dar los hechos. En mi opinión, yo creo que sí. El chef y presentador de un podcast responsable de su creación tiene una noción bastante interesante de cómo debe avanzar la pasta. Para citar sus propias palabras, él dijo: "Hay mucho margen de mejora, los espaguetis son solo un tubo, después de algunos bocados es siempre lo mismo, su forma redonda significa que no es bueno para sostener la salsa". En ese punto estamos de acuerdo, chef. Dicho todo esto, les presento los fideos cascatelli o cascadas italianas en español. El nombre habla por sí solo, estos fideos de medio tubo contienen salsa en grandes cantidades para lograr un buen sabor en cada bocado. Cualquier exceso de salsa cae nuevamente en el cuenco como cascada en miniatura, de ahí viene el nombre. El resultado es más salsa por bocado y una impresionante exhibición de arte culinario en su máxima expresión. Como hemos aprendido antes, el arte y el desorden van de la mano. No desacreditemos el trabajo que puso este tipo en su diseño. Compró, comió, estudió y registró todo tipo de pasta ya existente, tomando notas extensas sobre cada fideo específicamente. Una vez más, él dijo: "Reuní atributos de diferentes formas alrededor del mundo que me gustan especialmente y que nunca antes se habían reunido de esta manera. La inspiración proviene de las cocinas italianas, asiática y de otras que utilizan fideos". Número 10. Cócteles virtuales. Este puede ser el camino a seguir en lo que respecta a beber socialmente. La bebida interactiva juega con los sentidos del bebedor, incluidos la vista, el olfato y el gusto que uno podría esperar al participar de este tipo de eventos. La bebida interactiva consiste en una copa de cóctel que encaja perfectamente en una estructura impresa en 3D que contiene todos los componentes electrónicos para una estimulación sensorial completa. La electrónica dentro del dispositivo tiene como objetivo mejorar los sentidos de los bebedores creando sabores virtuales, potenciar los existentes y realzar el efecto alterado sin alterar químicamente nada. Esencialmente, el cuerpo siente los efectos sin las toxinas típicamente asociadas con la bebida. Esto tiene varias implicaciones. Se puede utilizar para ayudar a desintoxicar y rehabilitar adictos, además de ser una nueva forma de divertirse sin los efectos nocivos. Suena demasiado bueno para ser verdad. Los días dolorosos después de una noche de cócteles pueden estar asociados con un factor disuasorio para ir demasiado lejos. Cuando no haya límite físico, ¿dónde trazaremos la línea? Esta es la magia y el terror que sugiere un futuro de realidad virtual. Pensemos de forma proactiva en lo que respecta a esto. Los humanos podrían perderse fácilmente en un mundo digital donde todas las necesidades se satisfacen al mismo tiempo. Número 9. El sofá más rápido. Con esto, nunca más tendremos que dejar el sofá de nuestro living. En el pasado es posible que hayamos metido la mano debajo de los cojines de nuestro sofá en busca de monedas olvidadas. Pero ahora, este prototipo demuestra que en el futuro probablemente buscaremos allí algo completamente diferente. Un volante. Si escucharon bien, estos inventores bastante raros crearon un automóvil con un sofá de dos plazas. Este bebé es legal para conducirse en la calle con todos los detalles. Se requerirían indicadores de señal de giro, lo que los hicieron a partir de macetas. Mientras tanto, el velocímetro es un viejo calibrador para motor. Sé lo que se estarán preguntando, pero ¿qué hay debajo de la capucha o del cojín? El sofá recibe energía de un motor BMC de 1.3 litros, una unidad fácil de trabajar en los años 80 que ofrece mucha potencia para motorizar algo tan liviano como un sofá. Además, ha sido equipado con motores de John Cooper Works para un rendimiento mejorado, un sistema de sonido e incluso una mesa de café. Es el sofá más rápido del mundo en comparación con ningún otro porque alcanza velocidades de hasta 72 km por hora. Número 8. Anotador Sandstone. Este pequeño e increíble dispositivo de Kickstarter ciertamente está llamando la atención. Sandstone Wearable Recorder es un dispositivo pequeño e inteligente que transcribe audio a texto para brindar la conveniencia de crear recordatorios y listas de tareas sobre la marcha. Es casi como tener un asistente personal para transcribir y organizar las notas que ya está listo para escuchar lo que tenemos para decir. Al igual que los asistentes digitales que vienen integrados en todos los teléfonos inteligentes modernos, este bebé está sintonizado con su voz y responde con notable eficiencia. La diferencia, este dispositivo es específico para tomar notas, recordarnos y ayudarnos a organizar pensamientos y tareas diarias. Sin embargo, el asistente digital que viene equipado en su iPhone es más un experto en todos los oficios, pero no es maestro en ningún tipo de inteligencia artificial. Descarguen la aplicación, usen el dispositivo y observen cómo clasifica su vida en notas y recordatorios convenientes. Estoy seguro de que este nivel de inteligencia artificial tipo asistente llegará a los dispositivos digitales que ya tenemos. Aún así, si se mueren por tener un mejor asistente digital que te ayude a organizar tu vida, entonces el dispositivo Sandstone Note Taking puede ser lo adecuado para ustedes. Número 7. Rex Specs.
Antes de hacer esta caminata, tal vez estén planeando conquistar una montaña nevada, disfrutar de la arena caliente en la playa o simplemente dejar que su mascota se pierda en algunos senderos. En este caso, deben considerar qué tipo de equipos necesitarán para protegerse y proteger a su cachorro de ciertos elementos, especialmente cuando se trata de sus ojos. En el pasado, esto nunca fue realmente una consideración. Muchas personas no se dan cuenta del abuso que pueden sufrir los ojos de nuestros perros en todas las aventuras salvajes por las que los arrastramos. Sin ninguna forma de comunicar estos problemas que vienen en base a lesiones, nuestros adorables mejores amigos a menudo se lastiman o enferman gravemente, a menudo debido a exponerse a periodos prolongados de sol y de rayos ultravioleta, a polvo, suciedad, a lo que no están acostumbrados. Y la lista podría seguir. Rex Specs son gafas protectoras para perros activos que han demostrado algunos resultados notables en la industria. Los perros típicamente asociados con enfermedades oculares, comúnmente perros que están mucho tiempo al aire libre, han mostrado una resistencia increíble a esta enfermedad cuando usan el nuevo equipo de protección. Esto simplemente demuestra que no sabemos tanto sobre nuestros mejores amigos como pensábamos. Estamos aprendiendo y creciendo cada día, fortaleciendo el vínculo y viviendo relaciones más duraderas y sólidas con ellos. Número 6. Robot de panqueques. Si son fanáticos de los panqueques, esta es una tecnología increíble que deben tener. Imagínense despertándose todas las mañanas con el olor fresco de los panqueques calientes hechos perfectos para servir cuando están listos para el desayuno. El panqueque es solo eso, incluso yendo un paso más allá al permitirnos esencialmente imprimir cualquier panqueque diseñado que podamos imaginar. Increíble, ¿verdad? Literalmente inspirado en las impresoras 3D de hoy en día, el robot Pancake imprime panqueques con notable precisión y detalle. No pasará mucho tiempo antes de que comencemos a ver algunos diseños notables en los restaurantes que adopten esta tecnología de manera temprana. La mejor parte es que podemos tener uno de estos por el fantástico precio de $200. Aún sí es caro en el sentido de que estamos hablando de una máquina de panqueques, pero cuando consideramos lo que podemos hacer con esto, es notablemente de bajo costo. No veo a mucha gente adoptando esta tecnología, pero bueno, si quieren impresionar a sus amigos con sus panqueques, este sería el impulso que los ayudará a lograrlo. Número 5. Embalaje que cambia de color. ¿Alguna vez han estado revisando el empaque de su comida o bebida en busca de una fecha de vencimiento? Esto pronto puede ser un asunto del pasado con este excelente empaque que cambia de color. Imagínense entrar a su refrigerador y analizar su comida para ver si está en mal estado. Sacan los artículos y verifican las fechas, los huelen y vuelven a colocarlos en el refrigerador. Todo esto puede ser un proceso tedioso, uno al que muchos lamentablemente no tienen tiempo para adaptarse. Esta empresa de embalaje está tratando de destruir todo este tiempo perdido con el uso de una simple mirada. Revisen la tapa de la leche, si ya no es azul o de cualquier color, estará estropeada. Así es, pronto podremos abrir nuestro refrigerador y saber de un simple vistazo que está en condiciones y que está vencido en nuestro refrigerador. Increíble. No más horas perdidas buscando las fechas de vencimiento. Esta tecnología está reservada para las botellas, pero eventualmente llegará a las tiendas de comestible, mercado de carne, etc. Lo crean o no, este proceso es más preciso que las etiquetas. Cuando los productos se estropean, emanan un nivel específico y peligroso de pH. Al absorber un cierto nivel de pH, este material cambia de color, advirtiendo a la persona que quiere usar el producto. Es realmente algo sacado de una película de ciencia ficción futurista. Número 4. El abrigo de parca más elegante. En esta era increíble de Internet de las cosas y los dispositivos inteligentes, no debería sorprendernos todo lo que se ha vuelto inteligente. Tomemos por ejemplo esta parca que obtuvo más de 3 millones de Kickstarter en solo su primer mes de intentos en crowdfunding. Aparentemente más personas de lo que nadie podría haber imaginado querían una parca elegante. Este fantástico abrigo cuenta con guantes y una bufanda incorporados, un bolsillo para un sombrero y bolsillos para teléfono y una tableta que se pueden guardar de forma segura y de fácil acceso. Este abrigo fue hecho para el peatón moderno, es decir, esta cosa lo tiene todo. Si desean un abrigo que pueda soportar cualquier elemento e incluso proteger sus dispositivos de otros elementos, está la parca para ustedes. Pueden encontrarla a la venta en su página de inicio o en el sitio web principal de la marca. El inventor dijo que sus antiguos colegas intentaron disuadirlo de dejar su trabajo de desarrollos tecnológicos. Aún así, dijo que sabía que tenía una gran idea de diseño y que podía comercializarse fácilmente. Parece que él tenía razón en todos los aspectos. Número 3. Máquina para hacer sándwiches. Como mencionamos anteriormente, la impresión 3D acaba de tocar el cielo con sus implicaciones y posibilidades. Desde la construcción de viviendas hasta computadoras, la impresión 3D está llegando a todas las industrias, al parecer incluso a la industria alimentaria con esta fantástica impresión de sándwiches. No solo hace el sándwich, sino que también fabrica la máquina que hace el sándwich. El ingeniero mecánico Yuto Kuroki y un equipo de la Universidad Meiji de Tokio combinaron fuerzas y convirtieron una impresora 3D en funcionamiento en un inteligente robot para hacer sándwiches que desliza carne y queso sobre pan sin corteza y luego lo corta cuidadosamente por la mitad. Es decir, en realidad no se trata de imprimir los sándwiches, sino de hacerlos con materiales ya reunidos. Simplemente cárguelo con las carnes y los quesos que deseen y presionen continuar. La máquina se encarga del resto, apilando y cortando con suavidad y pulcritud. Es curiosamente fascinante verla en acción. Número 2. Gotas de agua comestibles.
Los residuos plásticos son una de las mayores preocupaciones del mundo futuro. No se descomponen sino luego de mucho tiempo, atrapan y matan a la vida silvestre y se descomponen el peor tipo de contaminación atmosférica. Con todo esto combinado, el plástico es posiblemente el salvador y la perdición de la existencia humana. A partir de ahora debemos reducir y repensar el uso del plástico en la civilización humana. En su estado actual no se puede avanzar. Esta empresa con sede en el Reino Unido está reconsiderando el plástico y protegiendo nuestras fuentes de agua mediante la creación de gotas de agua comestible. Suena raro, lo sé, pero deme un segundo para explicar. El producto es una gota de agua hecha de un extracto de algas que fue formada por una capa de gel alrededor del agua. Esta cáscara protege el interior de cualquier contaminante. También es muy barato de fabricar en comparación con el plástico. Ganar tiempo es lo importante ahora, ¿verdad? Fue creado por Skipping Rocks Lab, que se ha fijado el objetivo de crear envases sin residuos y evitar que 1,000,000,000 de botellas de plástico lleguen al océano cada año. Un objetivo elevado pero noble al que todos deberíamos aspirar a ayudar. Número 1. Increíble germinación de semillas. Para aquellos que desconocen los increíbles matices asociados con la jardinería, la germinación de semillas es el primer proceso, el más complejo en el cultivo de alimentos. La germinación se define simplemente como cuando una semilla sale de su estado latente y comienza su desarrollo. Como los humanos, cada semilla diferente requiere un conjunto diferente de circunstancias para prosperar. Estas plántulas requieren una temperatura y humedad precisas para crear una transición sana fuera de su estado latente. La mayoría de las semillas germinan entre 20 y 30 grados centígrados. Como pueden ver, esa es una diferencia bastante drástica de la intemperancia y requiere diferentes habitaciones con diferentes estados para lograr la máxima eficiencia. Dicho esto, este tipo de entornos ahora se pueden falsificar en Instapots. Básicamente estaríamos creando un microambiente con el clima perfecto para el crecimiento de las semillas. Es solo cuestión de tiempo antes de que veamos Instapots masivos creados solo para este propósito. Algunas personas tienen una visión del futuro que hay que ver para creer. Muchos inventos en esta lista ejemplifican esta noción. Otra tendencia que podemos notar es el considerable retroceso que tenemos que hacer para contrarrestar el daño causado en el pasado. Si bien esto no es algo malo, de hecho detiene el progreso de contaminación hasta que los problemas se hayan abordado por completo en su causa de raíz. Si disfrutaron el video, presionen el botón de like y no olviden suscribirse para recibir todo nuestro contenido directamente en su bandeja de entrada.